Hola a todos, soy Cosadictos. Esta vez nos encontramos en mi distribuidor de Lleida, en la Comercial de Pinturas, en su exposición, como veis, de Oikos. Si alguna vez venís, podréis ver un efecto de cemento, cemento encofrado en una plancha lisa. También hay un acabado imitando un poco lo que sería un cuarto de baño con el marmorino fino. También hay un acabado de ladrillo, esto está hecho con el travertino romano, y aquí tenemos una pared de ultrasaten, que es lo que yo ahora os quiero enseñar. Hace unos vídeos os enseñé el tema del ultrasaten, de la lavabilidad, de la resistencia a las manchas. Pues aquí vamos a ir un poquito más. Vamos a coger, por ejemplo, una cera. Esto es muy típico cuando tenéis niños en casa que os pueden pintar las paredes. Pues imaginaos, cogemos una cera y pintamos con la cera. Si alguna vez nos manchan el ultrasaten con una cera, podemos coger una bayeta mojada con agua y, como veis, lo podemos limpiar perfectamente. También podemos utilizarlo casi como una pizarra. Podemos coger una tiza y pintamos con la tiza en la pared pintada con el ultrasaten. Cogemos un borrador o un paño y lo borraríamos como se borran todas las pizarras. Y si lo queremos limpiar aún más, cogemos otra vez la bayeta mojada y lo limpiamos completamente. Esto, cuando se seca, no se va a ver ninguna marca, va a quedar la pintura perfecta. Os recuerdo también que el ultrasaten, aparte de la carta de Oikos que tenemos, lo podemos colorear con la carta NCS y con la carta RAL. Esto significa que tenemos una gama de colores casi infinita. Venga, pues ultrasaten, recordad, si queréis una super pintura para unas paredes, pintarla con un ultrasaten y las podéis encontrar aquí, en la Comercial de Pinturas de Lleida.